Tres personas fueron capturadas en zona urbana del distrito de Tumaco con más de 3.000 dosis de marihuana. Tres capturados y 3.000 dosis de marihuana incautadas en vía pública de Tumaco. Estas personas estarían expediendo estupefacientes en el Pacífico nariñense mediante la modalidad de entrega a domicilio y en una de estas hazañas fueron sorprendidos por la policía. Oportunos controles efectuados a lo largo y ancho de la costa pacífica por parte de las autoridades adscritas a la Seccional de Investigación Criminal e Interpol permitieron la captura en flagrancia de tres ciudadanos en el Parque Colón por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. La detención de estos ciudadanos se produce en momentos en que los policiales realizaban planes de registro, control y solicitud de antecedentes, sorprendiendo a estas personas con un morral color negro en donde ocultaban 3.000 dosis de sustancias estupefacientes tipo marihuana. Por este motivo, los alucinógenos fueron incautados y los tres ciudadanos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Es importante resaltar que el desarrollo permanente de estos controles en zonas urbanas y rurales por parte de los uniformados ha sido fundamental para sacar de circulación estos estupefacientes que ponen en riesgo la salud y la integridad de los nariñenses. El Departamento de Policía de Nariño hace un llamado a la ciudadanía para que informen y denuncien este tipo de hechos que afecta a la seguridad y convivencia ciudadana a través de la Línea Nacional Antidrogas 167.